Amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saluda Alejandro Elizondo. Estamos aquí en la parcela del rancho, donde en días anteriores circulamos la misma con cerco eléctrico. Y aquí tenemos en pantalla tres becerronas, tres vaquillonas que trajimos desde San Luis Potosí. Tres angus negro de registro. Vean nada más qué chulada de animales trajimos aquí a nuestros corrales, amigos. Aquí están tomando agua las becerronas. Ahí vienen ya las vacas, miren. Como ven, estas becerronas angus negro de registro. En un próximo video en mi canal principal les vamos a compartir toda la información cuando las cargamos. El costo, amigos, lo más importante, en cuánto nos salieron y desde dónde las trajimos, de qué rancho, para que no se pierdan toda esa información. En mi canal principal, como siempre, un video completo para despejar todas esas dudas. Aquí tenemos parte de nuestras vacas comerciales del rancho. Ahí está una Brahman cruzado con suizo, una Simangus, ahí está un Angus negro, otra Angus negro, otra Simangus, la Angus roja, allá viene otra Simangus y allá están otras dos Angus. Son parte del hato de aquí del rancho, parte de mi proyecto. Y las tenemos aquí, amigos, en nuestros corrales. Vean nada más qué chulada de hembras para la cría, para seguir produciendo la mejor genética, amigos. Comenten qué opinan de estas nuevas integrantes del rancho. Déjenlo escrito aquí en la caja de comentarios para conocer sus opiniones, amigos. Vean, acá les paso de manera muy rápida cómo va el rebrote del pasto ryegrass con la avena forrajera. Ya le vamos a dar el segundo riego, una segunda fertilizada para empezar a meterlas a pastar en esta sección. Vean nada más qué chulada de pastura, amigos. Avena forrajera con pasto ryegrass, miren. Nos vemos, amigos. Gracias.